La policía del segundo distrito continúa tras el rastro de personas vinculadas al caso de prostitución y proxenetismo en el centro de nuestro departamento, tras la captura de una adulta mayor que vendía los servicios sexuales de sus nietas de 5 y 7 años. Sí, es un caso donde se presentan 4 capturados por el delito de proxenetismo con menores de edad y explotación sexual con menor de 14 años. Esto es una investigación que se venía realizando, una denuncia que se presentó el año pasado y las unidades de Policía Judicial y Fiscalía iniciaron esta investigación. Como conclusión de esta investigación se presenta la captura de estas 4 personas, las cuales fueron presentadas en audiencia y legalizaron la captura de estas 4 personas por estos delitos antes mencionados. Tenemos información que al parecer la menor de 8 años era vendida a diferentes personas, de acuerdo a la investigación, y esas son las personas que están capturadas en este momento, pues están afrontando este proceso penal. ¿La abuela no fue detenida? Sí, las cuatro personas están detenidas. ¿Cuál es como la invitación para la gente que denuncie ese tipo de situaciones tan aberrantes? Sí, son casos delicados donde la ciudadanía debe estar muy atento e informarnos de esta situación tan lamentable. Este es un caso que la misma ciudadanía denunció, las mismas personas que se dan cuenta de lo que estaba pasando y por eso se generó esta captura. Estamos pendientes de pronto de este caso, se den otras capturas más. ¿También las niñas van a recibir acompañamiento parte del ICB? Tienen todo el acompañamiento por parte del Instituto de Bienestar Familiar. Ese es un caso que fue generado por las unidades de infancia y adolescencia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.